Gracias por mantener la sintonía. Esto es Academia de Padres y continuamos con la doctora Marisa Rodríguez, que nos está aclarando todas nuestras dudas con esto de las enfermedades de transmisión sexual, especialmente la del virus de papiloma humano. Y ella me corregía fuera de la cámara cuando dije que se conoce, ¿no?, como cáncer, pero no es propiamente un cáncer como uno entienda incurable, como usted bien dijo, todas los nuevos casos y que sí tienen cura. Corríjanos esa parte ahí, por favor. Sí, yo te decía que afortunadamente para las pacientes, para los médicos que tratamos eso, son casos muy aislados, o sea, son muy pocos las cepas del virus del papiloma humano que son de alto riesgo. Okay. O sea, cuando el paciente, ahorita decíamos que cómo se diagnostica o cómo se trata. Ya dijimos el Papanicolaou o si no la citología de base líquida. Esto nos va a arrojar si el paciente tiene un cambio anormal en la célula. Ya hay cambios anormales que antes uno los trataba como nada, un cambio de la célula y eso, y le daba un tratamiento. Ya todos esos cambios son asociados a infección por HPV o por virus papiloma humano. Entonces, luego se le hace una biopsia o colposcopía. Se lleva allí a un microscopio vaginal, que también se hace penescopía en el hombre. Se toma una muestra, se envía a patología, y entonces ahí nos dicen, nos confirman ya si hay una lesión. Luego, si está la lesión de HPV, bueno, pues, o papiloma, se hace el ADN o el ARN de ese virus. ¿Para qué? Para clasificarlo, saber el grado de toxicidad oncogénica que tiene. Si es de alto riesgo, es precancerígeno. Y si es de bajo riesgo, es un virus que muchas veces con un tratamiento sencillo, el paciente sí. Y ahora se utilizan mucho lo que son los antioxidantes, se le da al paciente, se le da una dieta rica en antioxidantes, en fruta y cosas que aumenten su pH vaginal, su defensa de la vagina y de su mismo estado. Entonces el paciente así lo va eliminando. Perfecto. Espontáneamente. Doctora, y háblanos de la vacuna que contamos. ¿Cuándo colocarla? Si es solo a la niña que se le debe colocar, ¿a qué edad? Cuéntenos de eso porque muchas veces, y hemos escuchado por ahí, que el colocarle la vacuna es como estimularle a tener por ahí relaciones sexuales a destiempo. Háblenos de este particular caso con el tema vacuna. Sí. Con respecto a las vacunas, hay algunas teorías que dicen que no es bueno ponerlas. En este caso, se debe de aplicar la vacuna. Por ejemplo, hay una que se llama la Gardasil, que es la que se pone de los 9 a los 26 años. Esta tiene un rango de edad. Sí. Pero tenemos otra que para esas pacientes que todavía no están infectadas y que pasan ese rango, entonces ya se hizo otro laboratorio, hizo la Cervarix. Entonces hay una que protegen sobre un tipo de virus y hay otro que protegen sobre otro, pero sobre todo la Cervarix no tiene edad, o sea, se puede poner a cualquier edad. O sea, que usted que está allí en su casa, si no se la ha colocado a cualquier edad, puede o debería hacer este proceso. En niñas debe ser de 9 en adelante. Porque ya ahí es cuando la niña comienza a cambiar su hormona, todo su aparato reproductivo comienza ya a despertar y eso influye en que, por ejemplo, ella tenga más fácil contagio si está frente al virus. Correcto. Y es importante señalar, doctora, que en muchas ocasiones el contagio no se da solo por haber tenido la relación sexual, es lo más común. Entendemos, ¿no? Y de acuerdo a los datos que uno puede conocer, pero que hay otras modalidades también de contagio y que usted nos trataba también fuera de cámara, que sería importante que la podamos considerar esas otras formas de contagio del papiloma, como de cualquier otra de las enfermedades de transmisión sexual. Exacto. Por transmisión sexual, pero entre lo que es la relación sexual per se ya no es el famoso coito, donde era nada más penetración vagina,
No, ya hay ahora relaciones anales, relaciones, o sea, de sexo oral, que en todo tiempo ha existido, pero ahora es más común. También en pacientes que han estado, por ejemplo, cuando la secreción de la lubricación precoital en el hombre o en la mujer es rica en HPV. Entonces, cuando esté en contacto con la piel, puede tocar. Puede hacer la... ¿Y hereditario? ¿Se puede heredar también la condición, doctora? No es que se hereda. Por ejemplo, en una mujer embarazada que tenga verrugas, las famosas condilomas acuminados, que son las verrugas estas que parecen coliflor, y se ponen directamente en todo el canal vaginal, muchas veces en el cuello, también la hemos visto. Esto es contraindicado para tener la paciente un parto vaginal. Porque se ha visto mucho que cuando la paciente tiene parto vaginal por esta vía, pues el bebé al pasar por el canal y deglute, ¿verdad?, o ingiere la secreción, que es alta en papiloma virus humano. Y es muy tóxico porque se veía que producían la famosa laringotraqueitis o el cáncer laringotraqueal en el bebé. Aunque esos casos en Estados Unidos se veían que era muy poco, era de cada 100,000 bebés que nacía, tal vez 3 o 4, o sea que no eran tan, pero aparecían. Entonces, en este caso, el bebé lo que puede aparecer, no es igual, por ejemplo, que hablamos ahorita de los diferentes tipos de ITS o infección de transmisión sexual, como la sífilis. En la sífilis sí es hereditaria y produce daño muy fuerte sobre el bebé. ¿Por qué? Porque una madre que tenga sífilis o una prueba, como nosotros, la famosa BDRL, pero ahora nosotros hacemos el treponema pallidum específicamente, que es la espiroqueta o la bacteria que produce la sífilis. Pero si esa madre tiene chancros en la vagina, en la boca, pues así mismo también puede contagiar a su bebé. Recuerdo que cuando salí embarazada, dentro de las pruebas me hicieron eso. Yo decía, pero el doctor sabe como que no tengo nada, o sea, ¿por qué? Y después él me explicó como son cosas de orden que hay que hacerla. Tengas o no, saliste embarazada, debemos identificar todo, especialmente para cuidar a tu bebé. Yo decía, pero ¿por qué si usted? Y me dice, no, o sea, tenemos que seguir como una línea básica, aunque yo sepa, esto es de norma, tengo que indicar sífilis, todas estas cosas. Y yo decía, wow, pero tiene razón, o sea, hay que cuidar al bebé que viene. Exacto, y también porque en la madre, que regularmente es una madre joven, en la madre también va a producir secuelas. La sífilis no se queda como una infección como tal. Hay primaria, secundaria, terciaria. Hay pacientes que 20, 30 años después han comenzado... Vuelven otra vez. Que han comenzado con una demencia, que comienzan con neuropatías, con problemas, no pueden caminar, artritis, y eso es derivado de una sífilis terciaria. Se le cae el pelo, hacen goma sifilítico, que son los famosos nódulos en la base del pie, en la planta del pie, y es infectante completamente. Entonces, además de eso, en el bebé que viene, produce... Primero, produce microcefalia. El bebé nace con un cerebro muy pequeñito que es incompatible con la vida. Y además de eso, produce también trastorno a nivel cardíaco, a nivel renal. O sea, es un síndrome. Muchas veces nacen con las lesiones en la piel, como un queso, mucho hoyito, mucho infectante totalmente. Y con malolientes. O sea, el bebé nace totalmente séptico. Eso lo hemos visto en hospitales donde esas madres van, nunca se han chequeado, no sabían que estaban embarazadas y llegan en esas condiciones. Yo creo, doctora, antes de que usted nos deje y pasemos al segmento de tecnología, que está Kelvin tocándonos la puerta. Mira, pero ¿cuándo venimos? Ya viene por ahí Kelvin. En el entorno familiar, nuestros hijos, luchamos y educamos a nuestros hijos para que... su relación sexual la prolonguen hasta un periodo donde sea en el matrimonio, sea ya en un ambiente ya de digamos que de seguridad o de madurez. O madurez para exacto, pero muchas veces no se da el caso. ¿Cómo manejamos en nuestros hijos o cómo nos damos cuenta que en nuestros hijos hay una infección de esta índole?
¿Qué consejo nos da a nosotros los padres para que podamos manejar este tema para cuando se presente, si se presenta en nuestras casas? Sí, lo primero es la comunicación. Regularmente el joven o el niño, el adolescente, nunca le dice a sus padres que tiene una infección de transmisión sexual. Este tipo de cosas no la quieren hablar. Nunca, porque sí. Si no tiene mucha confianza. Inclusive yo he tenido niñas y jovencitas que van como si yo fuese su confesionario y van donde mí me explican, mire doctores, que yo no tengo confianza. E incluso hay niñas que tienen más confianza con sus padres, con los papás, que con las madres. Porque las madres han sido criadas en una forma muy, muy, rígida, muy estricta, muy, muy exacto, y no le dan confianza, no tienen comunicación. Entonces al niño lo primero que se le debe tener es darle confianza, no criticarle por todo lo que le diga. No, muchacho, no me hable de eso, ve donde tu papá que te tiene. No, tienen que hablar con sus hijos. No tan solo con las hembritas, porque antes nada más se decía, no, porque las madres son de las hembritas y los varones... No, sentarlo a los dos ahí, hablemos. Con todo. Confiar en su niño, ver el comportamiento. El niño, cuando tiene algo, comienza a cambiar. Claro. Sí. Ya sea que sea acoso sexual, ya sea que tenga una infección, una enfermedad, cambia su temperamento. Eso Pero es eso así. Es cuando hay confianza. Seguro. Y sobre todo, perdón que me entienda, adelante. Decirle cómo son las cosas. No es que no te enamores, tú te puedes enamorar porque el amor es bello y todo ser humano, todos se enamoran, pero el problema es que para tú dar el segundo paso o llegar a segunda base, tienes que estar preparado, confiar en que no tan solo ahora, que también ese es otro tema muy bonito, embarazo en adolescente, cuando hay una niña embarazada o con un ITS, también hay un jovencito que está en la que está también eso, y no tan solo sufre la niña, el hombre sufre más, porque ese niño tiene que dejar de estudiar, de ir a una fiestecita con sus amiguitos para irse a trabajar porque tiene una mujer embarazada. Mire usted. Entonces, todo eso, o sea, que yo se lo digo así a mis jóvenes, digo, no son tan solo ustedes, porque ustedes llevan la barriga y están embarazadas, son también los jóvenes. Porque si no, el papá tiene que hacerse cargo. Claro, doctora, perdona. Antes, sí. Con esa parte de los padres, ¿no? ¿Qué entonces a nosotros que tenemos hijos, ¿no? ¿Cuál es la edad correcta para nosotros ya llevar a hacer un acompañamiento, una primera visita al ginecólogo? Para ir nosotros también estando más tranquilos, porque hay cosas, como usted bien dicho, que no cuentan, ¿no? Pero nosotros los padres, para estar tranquilos, la primera visita, a ver si mi niña o mi niño, bueno, en este caso no el niño, pero la niña está bien, está todo en orden. Sí, está bien lo que dijiste del niño, porque el niño puede hacer una uretritis, que puede ser también consecuencia de una relación que ha tenido. Muchas veces son, ¿sabe? Como con animalitos, con los mismos amiguitos, se tocan allí, aquí, y entonces hay que ver. También puede ser tocado por un adulto. Sí. Entonces ahí ya manifiestan otra forma, una infección que es por un adulto, igual que las niñas. En las niñas siempre hay que decirle, mamita, tú estás bien ahí, estás orinando bien, ¿cómo está el panticito? Déjame verlo. Y todo eso, porque se manifiesta en eso. Se manifiesta. Y, exacto, y como dije ahorita, el comportamiento del niño. El niño te va a decir que hay algo raro. Eso es. Y simplemente tú llevas a tu niño cuando tiene cualquier cosa, como tú lo llevas al pediatra. Cuando lo llevas al pediatra, el pediatra va a decir, no, yo creo que hay algo ahí, una infeccióncita de la pipí o algo. Hay que llevarlo al ginecólogo, a cualquier edad que esté. Doctora, ¿dónde la encontramos a usted? ¿La encontramos? ¿Dónde vamos a consultar con usted? Denos información porque hay muchas cosas que quedan ahí que quisiéramos, usted que está en su casa y que quiera conectar con usted, ¿dónde le consigue? Bueno, estoy en el Centro Gastrodiagnóstico y Especialidades. Esto es en la calle José Joaquín Pérez, 208 en Gascue, en el consultorio número 6. El teléfono es el 809-221-4190. Mi extensión directa es la 290. Repítalo de nuevo porque rapidito, ahora muy si te rápido. Lo quiero copiar. Okay. Repítalo de nuevo, por favor. Que para las repeticiones, pues, lo vamos a colocar en el banner abajo. Ok. 809-221-4190, extensión 290 es mi directo, y la extensión 279 es con mi secretaria Jennifer. Mire usted, y en Facebook, en Instagram, me imagino que la podemos conseguir con su nombre. Sí, con el nombre así, doctora Marixa Rodríguez Solano.
En el Instagram, tengo dos Instagram, uno personal, uno tiene con el nombre completo, y el otro, el de doctora es doctora, ¿verdad? Marixa Rodríguez Solano, todo junto, y el otro es el doctora, rayita abajo, Mars. Ahí está. Exacto. Bueno, pues agradecerle a usted que nos haya dado su tiempo. Vamos a seguirle invitando porque hay otros temas que están por ahí, cáncer de mama y una serie de otros temas más que usted maneja. Embarazo y que seguro, adolescente. Embarazo adolescente muy, y seguro muy, nos puede educar muchísimo. Así que muchísimas gracias. Un dato de embarazo en adolescente para las personas que este país, comparativamente con otros países, estamos en primeros lugares de embarazo en adolescente, incluyendo Haití. Vaya usted a ver. Nosotros en el 2015 estábamos en el lugar número 18, en el lugar número 3, mientras que Haití estaba en el 18. Después, nada más, Haití bajó 4. Con respecto a todos los países del mundo, nada más estábamos comparados con África. Mire usted. Y con Latinoamérica, con Bolivia y Perú, nada más. Casi nada, casi nada. Bueno, de eso vamos a tener que seguir hablando porque esto son temas que nos apasionan y que disfrutamos tener información segura. Así que vamos a continuar con Academia de Padres. Gracias, doctora Marisa, gracias por venir, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y dejamos este pequeño video que tenemos para compartir con ustedes y después regresamos con tecnología. Por favor, señor director. Así que, doctora, gracias. Gracias a usted. ¿Sabías que? Da ejemplo. Es sencillo decirle a alguien lo que debe hacer, pero lo que se termina aprendiendo es lo que vemos hacer a los demás. Nuestros hijos imitarán el comportamiento que observen en el hogar. Debemos hacer que nuestro discurso y nuestros actos vayan de la mano, con el fin de que el niño aprenda en base a la coherencia. Asimismo, actividades como realizar las tareas del hogar, leer o hacer deportes son llevados a cabo con facilidad si el niño observa que sus figuras de referencia suelen llevarlas a cabo. ¿Sabías que? De tecnología. Para mí, como cada miércoles, es un placer compartir con ustedes de estas informaciones tan importantes. Y hoy queremos hablar de Amazon. Amazon finalmente ha lanzado en su plataforma la posibilidad de hacer compras en diferentes pagos, lo que le llaman pagos en cuatro. Así se llama el nuevo servicio que está ofreciendo Amazon en su interés de facilitarles. Claro que sí. Esa facilidad que tenemos, bueno, ahí vemos algunas imágenes del logo de Amazon. Podemos comprar, como dice Denise, el fiado. Así mismo es. Y fíjate lo interesante de esto. A través de la entidad financiera Cofidis, pues ellos ofrecen este servicio sin interés. Eso es lo más interesante, Franklin. O sea que tú no tienes ese costo adicional por tomar ese pago a crédito. Obviamente tienes algunas condiciones, tú tienes que comprar un artículo que esté entre 75 euros o 1000 euros, ese es el rango permitido y hay todo un proceso para esto. Lo primero que debes hacer es seleccionar en tu carrito el producto que esté dentro de este rango que estoy mencionando, de 75 a 1000 euros. Luego, en el método de pago, tú vas a cambiar el método de pago y vas a elegir pago en cuatro. Y después que tú haces este proceso, vas a hacer una solicitud, un llenado de un formulario en línea y lo vas a enviar a Cofidis, que es la entidad financiera que va a verificar todo esto. Obviamente tú tienes que tener tu tarjeta de crédito registrada, American Express y me parece que Visa también. Y entonces se hace este proceso de validación en línea totalmente y te aprueban. Entonces tú vas a pagar pues diferentes pagos. Por ejemplo, si tú compras, Franklin, un artículo, un producto de 75 euros, tú vas a hacer cuatro pagos de 19.22. Al final, tú vas a estar pagando 76.80 más o menos. O sea que si hay un costo de intermediación, no es interés, sino un costo por la intermediación de unos 2.5% de interés.
Sí, así es, así es. Te entregan el artículo inmediato siguiendo el protocolo normal cuando tú compras a través de Amazon. Y decía que hay un 2.5% de costo de intermediación, no de interés, que lo dije mal, sino de intermediación que la entidad financiera pues lo cobra para poder cubrir esos costos. Así que tú puedes hacer estas compras. Creo que el servicio está disponible ya en Estados Unidos y Europa. Todavía me parece que para Latinoamérica, o por lo menos aquí en el Caribe, yo estuve entrando al portal de Amazon, creo que todavía no está disponible. Así que Amazon Pay, de verdad que Amazon paga en cuatro, pues es un servicio súper interesante y que estas grandes compañías pues están haciendo esfuerzo cada vez más para que la gente tenga acceso a estos servicios y pueda, obviamente, de una manera sencilla. Es muy chévere tú poder comprarte un iPhone, por ejemplo, ¿verdad? Y hacer un pago de cuatro pagos. ¿Qué te parece, Denise? Excelente. Súper interesante. Claro. Así que, señores, eso es todo de tecnología. Ahora voy a pasar con ustedes, ¿verdad? Sí, venga. Gracias por aquí, a la doctora por este aquí estamos la doctora magnífico tema. De verdad que muchísimas gracias, doctora. Gracias. Eso es. Así que agradecemos muchísimo a la doctora que haya estado con nosotros y haya compartido esta maravillosa experiencia de formarnos a todos en casa. La tenemos en deuda ya para próximos programas. Hay que volver. Así que nosotros nos vamos a ver el próximo domingo en la retransmisión. Bueno, el sábado. Sábado a las 2 de la tarde y el domingo a las 7 de la noche. 7 de la noche. Nos vamos a encontrar otra vez en Academia de Padres. Bueno, gracias por la sintonía. Un abrazo, un beso y nos vemos en una próxima edición. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias. Y de verdad. Gracias.